Pregunta de la diputada doña Carolina Telechea y Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano. Gracias, presidenta. Primero quiero enviar un abrazo a las familias y a sus víctimas de la COVID. Señora vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno español facilitar la retirada del monumento de Tortosa? Gracias. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Telechea, he recibido una carta. Están las administraciones catalanas, tanto el Ayuntamiento de Tortosa como la Generalitat en ello. Inmediatamente que la recibí, comuniqué a la cuenca hidrográfica el informe preceptivo. Ya está, es naturalmente positivo y colaborador de la retirada del monumento y estamos en días para producir esa respuesta. Pero permítame que le diga que entiendo que el artículo 15 de la Ley 52 de 2007 ha sido bastante flexible para que muchas administraciones incumplan algunos de los objetivos de esa ley. Ayúdenos a que la nueva Ley de Memoria Democrática salga pronto, entre en vigor y estas situaciones sean más ágiles, más rápidas y alcancemos el objetivo de esta democracia como el de otras. Señora Telechea y Lozano. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, ayúdenos también usted a aprobarla. Y hace casi 13 años, 13, que se aprobó la Ley de Desmemoria Histórica, una ley con muchísimas carencias y que nuestro compañero Joan Tardà ya lo dijo en su día. Esa norma, hace 13 años, obligaba al Estado a retirar todas las simbologías franquistas que permanecieron en las calles. Y a día de hoy, 13 años después, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han demostrado ningún interés en borrar los restos del franquismo. ¿Se imaginan ustedes este hecho en cualquier otro país europeo? El Reino de España vuelve a suspender en democracia. Pero la Generalitat de Cataluña sí que está comprometida con la memoria, la verdad y la reparación. Y se llama antifascismo. Y siguiendo ese principio, nuestro conseller Raúl Romeva hizo un gran trabajo para devolver la memoria y la dignidad a las víctimas de la dictadura. Incluso el Parlamento de Cataluña, que aprobó en su día una resolución por mayoría que aprobaba la retirada de ese monumento. Y ante la inacción de su Gobierno, el Departamento de Justicia, con nuestra consellera Esther Capella, ya ha tomado la iniciativa. Ya tenemos un informe técnico para proceder a la retirada del monumento y, además, estamos dispuestas a asumir el coste económico por responsabilidad para con las víctimas del franquismo. Y, por su parte, el Ayuntamiento de Tortosa también ha aprobado la retirada del monumento del catálogo patrimonial. Así que está todo listo. Así que esperamos que el Gobierno no nos ponga trabas. Pero, como usted bien ha dicho, también nos falta el último escollo, que es la respuesta de la conferencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, donde ustedes tienen mucho que decir. Por lo tanto, el Gobierno va a facilitar o va a dilatar indebidamente este tema. Van a demostrar que son un partido republicano. Nosotras sí somos un partido republicano que está al servicio de las víctimas del franquismo. Debemos cerrar las heridas y nuestro compromiso es claro y firme y no las vamos a decepcionar. Y ese monumento debe caer, como también caerán los fascistas que, aun cambiando de nombre, apoyan al dictador. Contra el fascismo, ni un paso enrere. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Telechea, en el retraso en años que haya podido tener este asunto, ya sabe usted lo que dice la ley del 2007, todas las administraciones públicas del Estado, Ayuntamiento de Tortosa, Generalitat. En el retraso en años no puede ser responsabilidad en absoluto de la Administración General del Estado, de la que depende el informe de la cuenca hidrográfica. A lo que respecta a esta legislatura y a este Gobierno, inmediatamente que ha llegado no hemos puesto ninguna objeción. Pero vuelvo a lo que le decía en mi primera respuesta. Hemos de mejorar la ley del 2007, por eso está el proyecto de ley que vamos a afrontar. Y es evidente que este país tiene que estar en el marco del derecho humanitario internacional, protegiendo a las víctimas para que este país no tenga víctimas de primera, ni de segunda, ni de tercera. Víctimas que el Estado tiene que amparar como Estado de Derecho y gran democracia que somos. En eso estamos y le pediré su ayuda cuando toque.
Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Señora Calvo, ¿puede afirmar que su Gobierno se está comportando de manera ejemplar?